había más espacio, más tiempo, tal vez, y había tierra como para poder tener la quintita. Y en el verano hacían los tomates que metían en latas o en frascos, ¿para qué? Para tener durante el invierno, cuando no había tomate fresco, poder hacer la salsa, el pomodoro, las diferentes salsas. Ah, bueno. El tiempo de esta salsa para que quede bien, ya tiene el aceite de oliva, está perfumado con el ajo, el tomillo, con el laurel. Ahora, para que quede bien, necesito aproximadamente 40 minutos de cocción sobre fuego tranquilo, que esté hirviendo despacito, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí, pi. Bueno, muy bien. Esa es la pasta, vamos. Ahora, ¿cómo hacer pasta en casa si no sé nada? Una, comprar la masa hecha, que ahora en un segundo te digo para hacer los sorrentinos. Dos, es tener una procesadora. Mi procesadora es una procesadora común y corriente, la misma que puede tener cualquiera en su casa. Voy a hacer así. Tengo pesada la harina o está sin pesar. Tengo huevos. Voy a poner un chorrito de agua. A la pasta hoy le voy a poner un poquito de sal. ¿Sí? Así queda más sabrosa. Bien. Hay algunos que directamente no le ponen sal, está bien. ¿Y qué hacen? Le colocan la sal en el agua, porque la pasta al cocinarse va a absorber parte del agua. Así que puede quedar ok también. Una vez que estamos, directamente voy a procesar. Haciendo pasta casera que quede igual a la que podemos hacer a mano, amasando como hacía mi abuela. Apago. Verifico. Yo acá tenía harina pesada. ¿Saben cuánta harina tenía? ¿Cuál? 300 gramos con 3 huevos. Mm. Pero el detalle es que le puse también un buen chorro de agua. Entonces, el chorro de agua hace que necesite un poquito más de harina. Mm. La va llevando. Lo importante es que se haga, se termine haciendo un bollito alrededor de la cuchilla. Dale su tiempo. Se vuelve a mezclar. Si me pasé con la harina, pongo un poquitito de agua. Pero ¿ves que no me pasé? Que al principio decís, uy, no se integra. Mirá. ¿Se ve? Bien. Sí, señora. Ahí se armó. Bueno, esta masa, yo no quiero forzar, tengo la misma maquinita que podés tener vos, no es industrial, con un motorcito tranquilo. Esta masa, lo único que les digo es que si la dejo 2 minutos en la máquina, queda amasada tal cual si hubiera hecho esto. Si no, para no forzar tanto la máquina, directamente o básicamente, nada más termino, la termino, pero es un segundito a mano. ¿Ves? Está bien. Ahí está. Esta es la masa que utilizamos. ¿Solo para sorrentinos sirve esta masa? No, esta masa es la típica masa de fideos. Ah, muy bien. Esto es básico. La típica masa para hacer fideos, la típica masa para hacer agnolotti, sorrentinos, cualquier pasta. Bien. ¿Sí? La pasta que a ustedes más les guste la pueden hacer. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que la pasta está lista, bueno, como yo hoy la hice con esta máquina, entonces directamente puedo estirarla. Normalmente, habitualmente, la pasta se hace y se deja descansar para que no sea tan tenaz. ¿Eh? ¿Qué quiere decir tan tenaz? Para que no sea grande y se achique tanto. Ah. Vamos nosotros a poner un poco de harina. La voy a ir estirando y superponiéndola. Así. ¿Cómo va eso, chinito? Yes. La masa. ¿Va todo bien? Muy bien. Hoy vamos a hacer sorrentinos, entonces, de jamón y queso. Es lo que hacemos. Entonces, vamos a poner la masa ahí. Muy bien. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Perfecto. ¿Qué número manejamos ahí? Mirá, acá en esta masa, el número que manejo, 22, 23. Bien, a la quiniela. Bueno. Bien. No, no el, esa, en esa, esta masa, mirá. En la de los sorrentinos. Esta masa, lo que vamos a estirarla es al número 3, en mi máquina. Lo que pasa es que hay máquinas numeradas al revés.
Cuando más alto el número, más finita es la masa. En esta, cuando más bajo, más finita es. ¿Sí? Tiene 9 puntos, lo voy a llevar al punto 3. Para que... Ahí vamos a estirpar, vamos pasando la masa. Una vez que la empiezo a ver que se estira, cuando cae acá, lo sumo, le pones, y ves que queda algo que está húmeda, que no está sequita, le pones un poquitito de qué. De harina cuando cae. ¿De acuerdo? Bien. Le ponen harina y punto. Ahí va. La masa. Bien. Muy bien. Ahí está, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Muy buena queda, ¿eh? ¡Lejos! ¿Qué tú quieres? Ahí está. Mira. Esta es la mezcla. Ahí va. Vamos. Punto 3. Bien. ¿Qué pasa, Prudencio? ¿Cómo la ve la masita? Muy bien tu trabajo, pero también, ¿sabe qué? Muy bien el trabajo del chino. Y yo te viendo bien, chino. Eso es como hay que hacerle, chino. Vos bien que lo sabés hacer. ¿Vos sabés que había uno con tu cara el otro día? Ahí en la ¿con puerta. ¿Con qué cara? Con la cara del chino. No. Sí, yo estaba en la puerta ya acomodando unos autos así. Me dijo, señor, dice, yo me acerqué con 100 pesos, le doy, le digo. ¿Tiene cambio? Y me dice, a ver si me alcanza. No lo pude alcanzar, dice, se arrancó y no lo pude alcanzar. Igual, igual. Bueno, Prudencio, ¿cómo viene, querido? Me levanté de la cama y la ropa me llama. Masa. Ahí. Esta es la masa que vos podés estirar. Ah, si las quieren guardar la masa estirada en la heladera, pueden hacerlo sin ningún problema, ¿sí? Simplemente guardan en la heladera la masa, pero no la superpongan. Yo pongo, normalmente, si la guardo tapada con papel film, la tapan con papel film, ponen una capa, papel film, otra capa, papel film, de esta manera, miren. Así. ¿Se ve? Papel film, si no, se seca y cuando la quieras utilizar no es flexible. Bien. ¿Sí? Entonces, si quieren, las pueden adelantar, gastan un poquito de papel film. ¿O vieron el papel de las fiambrerías? Que te ponen el fiambre, ese papel blanco, medio... Bueno, ese es el papel que pueden utilizar también para dividir la pasta, pero arriba igual la tapan con un papel film. Okay. ¿Se ve? Sí. Una capa sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esto es lo más fácil que hay. Se llama sorrentinera. Oh. ¿Estas las tienen? Sí. Divina. Para estas sorrentineras, entonces son de plástico, lo único que hay que tener en cuenta de las sorrentineras es que pierden el filo. Entonces acá arriba está el cierre del sorrentino para que no se escape el relleno. Vamos a hacer así. Para empezar, hoy vamos a utilizar la mozzarella. Oh, miren, ahí va. Esta es la salsa de tomate, los tomatitos los vas deshaciendo a medida que se van cocinando sin ningún problema. Tranquilo, ahí vamos a bajar un poquito el fuego. Divino. Que se esté cocinando. Tenía el ajito, el tomillo, el tomillo, una hojita de laurel, le da un sabor impresionante. Después vamos a ir con la sal. Cuidado con los enlatados porque todos los enlatados tienen sal. Así que atenti con la cantidad que le vamos a poner. Queso mozzarella. Queso parmesano. Jamón cortado en cubitos. Ahí, de jamón y mozzarella barraza. Le voy a poner, a esto le voy a poner... No sé. De aspecto nada. No. De aspecto no tiene ninguna diferencia. De hecho, mirá estos sorrentinos. Sí, puede tener la diferencia. Ya te la marco. Por ahí que estás viendo que están muy rellenos, que tienen no tanta masa. No es pura. Esto es más relleno que masa. Sí. Y estás viendo el verde de la cebolla de verdeo. Divino. Pero la diferencia acá es la masa. Normalmente, a no ser que el señor que fabrica la pasta fresca te diga estos son con masa de harina y huevo, normalmente hace masa de harina y huevo, pero usa una harina que es más gruesa, que muchas veces se le dice semolín. Es harina de trigo, igual que la harina que usamos nosotros es de trigo. El semolín está molido más grueso, ¿sí? Ese semolín, para hidratarlo, hay que tener una prensa. ¿Vieron que el señor que hace las pastas tiene como unas máquinas, una sobadora, se dice? Sí.
unos rodillos que si te acercás son así grandes y hacen una presión tremenda. Cuando hace la masa, la pasa por esa máquina, ahí se termina de hidratar. Y la masa es dura. Esa masa no tiene mucha agua. Suponete que tiene 30% de agua. Yo lo que te digo es que para hacer esta masa en tu casa vos la tenés que hidratar seguro al 50%, si no, no la podés estirar. Si esta masa tiene mucha agua, y acá respondo una pregunta de una persona que está preguntando. Si esta masa tiene 50% de agua, la mitad es agua de esta masa, y la que compro tiene el 30%, ¿cuál es el problema de mi masa? Mi masa se llena de hongos rápidamente. ¿Se entiende? ¿Vieron que le aparecen unas pintitas y oscurece la masa? Porque tiene mucha agua y se oxida. ¿Sí? Y entonces le aparecen unos honguitos. Algunos que otros le ponen ¿qué a la masa? Algunos que otros le ponen a la masa un poquito de vinagre. Yo lo que te digo es que si haces la masa de un día para otro, no hay problema, quedan perfectos. Y nadie quiere hacer pasta para dejarle una semana en la heladera. En la pasta fresca, si alguien va a guardarlos, los congela. Los congela y cuando los quieren utilizar, los sacan del freezer y directamente del freezer al agua hirviendo. Mira. Y chau. ¿Se entiende? Sí. Bueno, miren esto. Vamos entonces a empezar a cocinar. De a poquito vamos a ir cocinando. Dejen. Ah. Nosotros tenemos bueno, que hacer lo ¿por qué mismo? Sacamos el otro? Chino. Ahí está, bueno. Pongamos el otro agua ahí también. Ahí pongamos agua, pongamos las aguas. Entonces, lo que voy a hacer es así. El relleno, conocer el jamón, el queso que están utilizando. Ponemos sal, ponemos pimienta. Ahí, fíjate esto, ¿eh? Sal, pimienta. Mirá. Acá vamos a mezclar. Se pueden hacer de muchas... La manera más fácil de hacer los sorrentinos de jamón y queso de manera casera, tradicional, es empezar... Primero mezclas todo. Acordate que tiene dos tipos de queso, que es el mozzarella, es el que se va a fundir, va a quedar lindo, lindo, y queso parmesano para darle más sabor. Entonces, yo acá tengo cebolla de verdeo cruda, la parte verde. Tengo pedacitos de jamón. Sí. La idea es que te hagas así unas bolitas. Si querés saber, tiene que entrar acá y sobresalir. En otras palabras, son bolitas para hacer los sorrentinos tradicionales de 35 gramos. Acordate, bien. Presiono y sobresale, queda una pancita en el molde. Si no sé cuánto pesa, lo mido así. Hago una prueba y hago todas las bolitas así. ¿De acuerdo? ¿Tenemos agua hirviendo? Directamente agua hirviendo, voy a ir poniendo sorrentinos. Fíjate, tiene que estar hirviendo el agua, tiene un poquito de sal. Ahí. ¡Epa, cuidado! El agua, un poquito de sal, le podés poner un chorrito de qué. ¿Aceite? Un chorrito de aceite para perfumarla, no es para que no se pegue. Aceite de oliva para perfumarla y ahí va a ir avanzando. Sorrentinera. Para la sorrentinera. Le pongo directamente, ¿qué? Harina. Harina, si no se pegan. Siempre las sorrentineras, mira, ¿ves que tienen un agujerito? ¿Ves el agujerito en el fondo? Sí. Bueno, el agujerito es para que no hagan vacío. Si no hacen vacío y no los despegás. Hay industrialmente unos que se hacen y directamente tienen una pistola de aire comprimido que directamente va por acá, pum, 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 y se sale, y sale toda la pasta. Buenísimo. Nosotros vamos a hacer estos. Directamente. Mira, ponemos la masa. Esta masa la vamos a envolver así. Ahí. Hacemos que se adapte con un pedacito de la misma masa la forma del molde y empezamos a colocar. Esta tiene mucho. Acordate que no puede el relleno, si bien tiene que sobresalir, tiene que quedar adentro, porque si no, si va al borde, después ¿qué pasa? Queda el queso en la unión abierto. Y se despegan. Claro, tiene que unirse masa contra masa, ¿eh? Ahí estos son grandes. Ahí va. Muy bien. La vida es una fiesta. Ahí. ¿Cómo va el clima? Bueno, ahora 19.3, estuvo lloviendo esta mañana, está nublado, así va a estar todo el día de hoy, según el servicio meteorológico, la máxima 21 grados para hoy, y el día así no va a llover más, pero va a estar nublado durante toda la jornada, eso dice el servicio meteorológico. Para jueves, viernes, dicen, ¿no? ¿O no? ¿Sabes que no?
Bueno, mañana martes máxima 19, el día nublado sin lluvias. El miércoles máxima 17, nublado sin lluvias. Y el jueves máxima 16, nublado también, pero no llueve. Hay que ver el viernes qué pasa. Muy bien. Ahí está. Vamos a ponerle una tapa, así, fíjense. Agua para que se una. Vamos a colocar más arriba. Miren, esto se hace de afuera hacia adentro porque tiene mucho relleno. De adentro hacia... Lo que estoy tratando es que el relleno no se vaya hacia los bordes, sino que estoy haciendo así, llevándolo hacia el centro de cada sorrentino. Bien. ¿Ves? Esto es para que tenga mucho relleno. Esto es para que nos queden más chicos. ¿Se ve? Ahí. Te asegurás de que estén perfectos. Ahí va, mira. Sacamos. Perfecto. Fíjate. Ahí está. Buenísimo. Estos son sorrentinos tradicionales argentinos. El que no quiere trabajar, hay gente que hace los sorrentinos con la tapa de empanada. Cierto. Se puede hacer. ¿Qué es la tapa de empanada? Agua, como tienen harina, agua y grasa. ¿Y qué estos había? Tienen aceite, un chorrito, si querés. Tiene harina, tiene... ¿Qué más? En vez de agua, tienen agua y huevo. Nosotros, con tapa de empanada, no tienen huevo, pero quedan bien también. Colocamos la pasta, la vamos cocinando. La pasta esta, como es casera, la pasta no hay que rehidratarla. Simplemente, mirá, se cocina, se retiran, tarda 3 minutos, que se fundan adentro. Pero ves que quedan inflados, no quedan desinflados. De esto por lo que te dije, tiene mucha cantidad adentro de qué. De relleno. De relleno, de queso. El queso se funde. ¿Por qué no le puse un cubo de queso? Y le puse el queso rallado y lo apreté, para que no quede aire entre medio, entonces ocupe todo el lugar, si no después parecen sorrentinos vacíos. Muy bueno. ¿De acuerdo? Sí, sí. Vamos a poner, miren la salsa que hicimos hoy. Salsa. Cucharón. Cucharoncito. Ahí. Fíjate. 11.55. No, estamos bien. Muy bien, ahí va. Sorrentinos. Vinos. Ahí van. En este momento, atenti, tratamos de que no se nos queme la salsa. ¿Sí? Los últimos de recién. Bien, sarteneo. Ahí. Fíjense. Ahí están. Es la salsita casera. Tiene la hojita de laurel. Se la puedo sacar, la puedo dejar para que cada uno la pesque en el plato. Sin problema. Cuídamela un segundo. Un segundo. Miren, ¿saben qué tengo acá? ¿Qué? El pesto genoveses con este producto que tengo acá. ¿Qué es? Albahaca, ajá, ajo, piñones, que es un fruto seco. Que en la zona de Italia hay mucho. Nosotros no tenemos, entonces la suplantamos por nueces. ¿Sí? Ese es el tradicional y clásico. Se hace en un mortero, claro. ¿Me das el aceite, Chinito? ¿Vamos? Se hace en un mortero, no existían estas máquinas antes. Entonces el mortero es lo tradicional. Hoy le voy a poner entonces ajo. Ajo, ahí va. Las nueces, ahí, un poquito de sal y sí o sí lleva queso parmesano. No es que no lleva queso, el pesto lleva el queso parmesano adentro. Esto es lo tradicional. Después, bueno, cada uno. El pesto nunca normalmente es para calentarlo. El pesto tiene mucho sabor y la albahaca da mucho sabor cuando toma contacto con...
con algo caliente. Bien. Por eso es que vos ves un pescado con el pesto por arriba y no en la sartén el pesto, porque quemás el ajo y le cambiás el sabor. Bien, bien. La albahaca se oscurece. El pesto es para que cuando la pasta está caliente lo pones por arriba, sube todo el sabor y ahí lo comés. Divino. Los espaguetis con pesto se mezclan en un bowl, no se mezclan en la sartén. Pasta caliente, 2 o 3 cucharadas de pesto, lo mezclas, lo llevas a la mesa. Perfecto. ¿Sabes qué? Es simple, pero es rico. Está buenísimo. Es muy simple, pero muy rico. No, no hay mucho para hacer. Y eso es lo que tiene la cocina italiana. Claro. Simple, pero rico. Miren. Fíjense, ¿eh? Bien. Es así, ¿no? ¿Para qué? ¿Se ve? ¡Excelente! Esta es la pasta. A ver. Bueno, no sé si vas a poder hacer las dos cosas a la vez. Sí, Bufis. Puede. Si es comida, puede. No Muy importa bien. Nada. Lluvia de Daniel Ortiz. Sorrentinos. Jamón y queso. A último momento. Agarrás. Antes de ir a la mesa. A comerla. Mira lo que es eso. Le ponemos el pestillo. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Vamos arriba, cabra! Gracias, soy de Ferri Naldi. Ahí. Basta. La venga. Esto chico, es. Rico. Señores. Muy bien. Estos son los sorrentinos del día.